¿Cómo va tu guión? Cada vez que creo que tengo una buena idea, algo nuevo para contar, se cae. En este rubro no hace falta estar recibido de nada si querés laburar. Mucho menos con un caso como el de Fede Álvarez, que haces un cortito pelotudo y te vas a Hollywood. Que tenés razón. Voy por ahí diciéndole a la gente, esta película está buena, esta no. Te conozco de que sos pendejo. Sé lo que haces, sé cómo te movés. En tu puta vida por primera vez toma una buena decisión y elegime. Tengo un nuevo amigo, ¿sabes? Real o imaginario. ¿Estefanía? ¿Vos quién sos? Mi nombre es Joaquín. Es Joaquín y te viene a romper un poco los huevos. Yo estoy investigando ciertos elementos sobre un guión que estoy escribiendo. Porque están todos jugando el mismo juego. En 18 años que tengo director de teatro, nunca vi una actuación tan mala. Escúchame, hay un problema serio con el cine actual. Por ejemplo, en Uruguay, facilísimo. Dictadura, fútbol, murga. ¿Qué querés lograr con esto? Somos actores, Joaquín. Simulamos. ¿Ah, vos pensabas que esto se trataba de algo romántico? ¿Me ves? Te veo. ¿Quién sos? ¿Por qué esta es la realidad más real que Joaquín vivió en toda su puta vida? Entonces simplemente me estoy hundiendo en mi propio pozo narcisista destructivo. Necesitas ayuda. Esto se está yendo de las manos. Créeme que no viste esto yéndose de las manos.